equipo de Matrioska, con Ángel Madrid, el productor ejecutivo, con Fran Capilla, su director, con Oxana, la actriz, una de las actrices protagonistas. Y nos van a contar ahora en qué consiste Matrioska, a qué festivales va a presentarse y, sobre todo, cuándo tendremos oportunidad de verlo. Y me quito el casco ya porque esto sí que pesa. No me extraña que luego es... ahora siento la gravedad, luego voy a sentirme ingrávida totalmente. Ahora estamos con ellos. Estamos con Ángel Madrid, con Fran Capilla, con Oxana, que han venido a presentar su corto Matrioska, que está teniendo un éxito inesperado, ¿no, Fran? Sí, la verdad que tiene un buen recibimiento nada más despegar. Y bueno, es maravilloso estar en una ciudad como esta, que tan preciosa y que encima también nos quiere culturalmente. Cuéntame, ¿cómo se te ocurre? ¿De dónde empieza la idea de Matrioska? ¿Cómo se te ocurre la idea? Bueno, Matrioska realmente cuenta la historia de dos astronautas, dos cosmonautas que están atrapadas en una situación crítica, y sobre todo lo que quiere dar es el mensaje del compañerismo, del sacrificio por la supervivencia. Entonces, ese fue el origen, el germen de Matrioska, fue el hacer una historia con un valor, ¿vale? Y bueno, y todo el contexto que rodea Matrioska del espacio, digamos que es más secundario. Cuando yo hago cine, como tú bien sabes, lo que me gusta es dejar en el espectador un mensaje, sobre todo. Y ahora el revestimiento, que es lo que yo le llamo, como decía el escultor Miguel Ángel, el armazón, tiene que estar perfecto, documentado todo, pero sobre todo es el mensaje al espectador. Bueno, y Oxana, ¿qué tal ha sido rodar bajo las órdenes de Fran Capilla? Hola. Pues muy bien, de verdad que eso sí, una parte más así acogedora, ¿no? Porque no sabía unir y ha sido una experiencia muy bonita y muy así acogedora era todo en general. ¿Dónde conseguisteis la vestimenta? Bueno, mira, la vestimenta te tengo que contar. Nosotros hicimos unas pruebas con un traje de cosmonauta auténtico. Corporalmente, pero daba un calor tan enorme que prescindimos del traje corporal auténtico, que podíamos tener acceso incluso a comprarlo, Ángel, y lo hemos recreado el traje, la vestimenta, pero el casco este es un casco auténtico que ha estado en el espacio, que viene de la Agencia Espacial Rusa y que Ángel lo ha comprado, que es este señor. Vamos con Ángel, que Ángel, cuéntame, que eres el productor ejecutivo de este corto. ¿Cómo te embarcas tú en esta aventura? Pues Fran, en un momento dado, me enseña el proyecto y me engatusa buenamente. Y la verdad que, bueno, pues ahí me embarco. Hay que puntualizar que somos tres productores ejecutivos, de menor a mayor, miembros de una asociación hispano-rusa de Granada, Fran Capilla y yo, somos los productores ejecutivos. Y bueno, aparte de eso, Fran y yo somos los codiseñadores de la nave espacial y he dirigido también la escenografía de la nave Soyuz. Sí. ¿Es tu primer corto como productor ejecutivo o ya te has embarcado tú ya hace tiempo en esto? Es mi primero y ahí lo dejo, o sea que ya está. Sí, sí, es el primero. Si es el primero y dices, si no es el último, es porque te ha gustado y esto va a seguir, ¿no? Te ha picado el gusanillo del cine. Me ha picado. He hecho cositas también, bueno, de actor y doblaje y cosas de estas. Pero trabajar con Fran es maravilloso, es una experiencia casi religiosa. Gracias. Sí que es verdad, porque como sabéis que es en idioma ruso el corto este rodado, y yo pensaba que va a ser más complicado, porque órdenes que tienen que dar y cada escena, guión técnico que ellos nos dan, pero realmente ellos se acercaban preguntando, a ver, ¿y ahora qué? En vez de dar órdenes, ¿qué tenéis que ahora hacer aquello, todo que tenemos que rodar? Pero ha sido muy bien. A mí me sorprendió esta parte, porque es, como se dice, eso une hecho, ¿no? Y ya como llegamos a comprender, nos sorprende, pero bien, no teníamos ningún problema sobre esto.
Cuéntanos, Frank, ¿cómo ha sido la acogida de este corto en Rusia? Que creemos que en Rusia habéis tenido ya un exitazo tremendo. Sí, pues mira, la comunidad rusa de Andalucía, primero en la que tenemos más cercana, está esferveciente. Están enviando los mensajes cada por tres, que tengo que pasárselos a Senia, quien sea, para que me los traduzcan, pero casi todos dicen lo mismo, que queremos verla, que cuando se ve, que qué maravilla. Y de fuera de los países del este, de lo que era la antigua Unión Soviética, lo que es Rusia hoy, pues también están muy interesados, e incluso puede que alguna entrevista también por allí en Moscú o lo que sea. Al fin y al cabo es una comunidad que vive aquí en Andalucía, que hay que convivir con ella y que bueno, somos pioneros en un acercamiento cinematográfico, ¿no? Perfecto. ¿Y dónde, hasta dónde quieres que llegue este corto? Hombre, voy a tener un recorrido como, yo creo que más que lo que he tenido anteriormente, simplemente porque al no estar en lengua española, digamos que, claro, Rusia es son 72, ¿no? Naciones, ¿cuántas son? 82. 82 países que forman un país tan grande como un continente. Entonces, yo creo que va a tener muchos recorridos festivales. Y bueno, sí, tendrá, yo creo que tendrá algunos premios y que tendrá algunas menciones. Porque realmente todos hechos es años 80, ¿no? Es época de Unión Soviética, entonces no hablamos de Rusia exacto. Entonces todos quien se identifica con aquella época, que es de allí todo, y entonces todos muy demuestran alegría, ¿no? Que, a ver, unos extranjeros tienen interés por reproducir aquello de época, entonces está muy bien. ¿La Agencia Espacial Rusa se ha puesto en contacto con vosotros? No directamente, pero sí que hemos hablado por email para conseguir el casco, algunas imágenes. Y estoy seguro que en algún momento lo van a hacer, porque hay mucha gente interesada en cómo se ha hecho el tema de la engravidez, porque es la primera vez que se engravida en Málaga, en un rodaje. Entonces, imagínate a Osana o a Marivanova, la otra actriz, flotando en engravidez, interpretando con el calor del traje, con el peso del casco. La verdad que ha sido, para ellas ha sido un reto, esa es la palabra. Un reto, sí. Sobre todo peor es calor. Calor porque rodamos en una bodega de un avión verdadero, que sabéis que es aluminio puro, y en calor de septiembre, que era insoportables temperaturas, y con traje, con botas, con eso hermético, con todo aquello, interpretar y eso que de esfuerzo físico tan... De verdad que, bueno, pensábamos que va a ser peor, pero al final nosotros todos contentos como salido. Hay que estar en forma. Hay que estar sí, en forma. Esa preparación física. Quiero puntualizar, bueno, son en realidad una de las escenografías, es una bodega de avión, sí, que se atrezó también, también está el trabajo puesto ahí. Y luego dos escenografías que son dos partes de la nave, que eso tiene su trabajo y muchas horas de diseñar, sí, de mirar un equipo detrás y bueno, pues el cortometraje va a gustar mucho precisamente por los pequeños detalles, como yo digo, porque está el mensaje, pero los pequeños detalles de nave espacial, oye, recreación de la Soyuz auténtica con planificación, mirando fotografías auténticas, el panel Neptuno famoso, que es el panel que va incrustado en la nave, que es el que tiene la Soyuz rusa. Tema ingravidez, pues tema que se ha rodado así. Tema lengua rusa, bueno, pues ese tema para los españoles es un poco más, pero no, lo van a ver perfectamente porque está subtitulado. Se entiende. Se va a entender muy bien, los subtítulos son grandes, el diálogo es bastante, pero está entrecortado por el tema de las interferencias. Bueno, no, más que entrecortado, diseñado para que todos nos entendamos, sí. O sea, tanto se va a subtitular en castellano y en inglés, con lo cual... Es un diálogo muy adaptado para que la gente entienda y siga la trama. ¿Cuándo podremos verlo? Bueno, pues ahora vamos a estar unos meses montando, editando, y yo creo que para mitad de este año, para abril, mayo, yo creo que estará ya a punto de caramelo. Estaremos todos deseando verlo y apoyarlo en todos los festivales. Muchísimas gracias, Fran, enhorabuena. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? Bueno, pues mi próximo proyecto es un largometraje con Ornella Muti, que ya está palabrado, ya está la cosa cerrada. Simplemente me hace falta el tema inversión, porque tenemos todo, tenemos el guión, tenemos a los actores, son internacionales y algunos nacionales, e incluso tenemos alguna localización pensada por esta zona. Por Benavís, eso está muy bien. Sí, sí. La verdad que me gustaría, sí.
Pero bueno, ahora simplemente lanzar Matrioska y conseguir más financiación para hacer el siguiente sueño realidad. Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer teneros aquí conmigo y os esperamos siempre que queráis. Las puertas abiertas de Benavís para vosotros, muchas gracias. Gracias a vosotros.